Se estima que en Durango se tiene un inventario de 35 mil toneladas de frijol, grano que sigue en bodegas y que no ha sido desplazado en el mercado nacional. Por ello, el delegado de Zagarpa, Fernando Castillo, coincide que las importaciones se efectúen hasta que este volumen se haya agotado. Todavía, según el reporte que tenemos por aquí, quedan alrededor de un inventario de alrededor de 35 mil toneladas. Que visto a la luz de los números, de las cifras de consumo, realmente no es una cantidad que no se pueda desplazar. Acuérdense que vamos a tener frijol hasta fin de año, ¿no? Y por supuesto, estoy de acuerdo, yo coincido con las organizaciones de productores y con la propuesta que hace el gobierno del estado, en que lo ideal sería, ¿verdad?, que el frijol de importación entre a la cola, o sea, al final de cuando estos inventarios. Ahora, esto no se procesa de la noche a la mañana. Estos son negociaciones internacionales. Hay una logística de distribución que viene desde los lugares de producción a través de barco por Veracruz de la Granelera o a través del ferrocarril, ¿verdad?, para llegar a los centros de distribución mexicanos y los centros de consumo. Aquí el reporte que nos han estado pasando nuestros amigos de Acerca es que alrededor de esas 35 mil toneladas no servirían más allá de un mes o mes y medio de consumo nacional, ¿no?